Estamos en una nueva entrevista para Toda Velocidad junto a Hernán Brunza, ya un habitué del programa de Toda Velocidad, integrante del Dodge de la República Argentina, y que bueno, estamos acá con un auto que acá en la Argentina se pudo ver, se fabricó, estamos hablando del Dodge Polara, en esta ocasión un modelo 1973. Correctísimo, modelo 73, motor slant seats inclinado de 3.684 centímetros cúbicos. Este viene con caja de tercera al volante, originalmente 145 caballos de potencia. El auto que después lo van a poder ver en las imágenes está totalmente original. Claro, se lo respetó, digamos, como salió en aquella época. Además, lo que comentabas, una potencia que era muy bueno para un cuatro puertas. Claro, o sea, uno tiene que trasladarse a esa época, porque hoy cualquier auto tiene 145 caballos. Obvio. O sea, lo que hay que pensar es este tipo de peso. El auto es muy, muy pesado, son 1.450 kilos que pesa el auto. Es un lindo peso. Claro, es un peso bastante importante, entonces eso hacía que un motor, que un auto pudiera desarrollar 145 caballos de potencia era bastante importante. Pero bueno, esos 145 caballos también tenían que ver con cómo se alimentaba el auto. Claro. Y en ese momento, cuando se empezaron a fabricar estos autos acá en la Argentina, el gasto del combustible no era representativo, o sea, la nafta no era barata. Sí. El problema estuvo cuando, a partir de justamente este año, del año 73, a partir del Rodrigazo y de la crisis internacional de petróleo, empezó a salir muchísimo más cara la nafta. Claro, entonces ahí sí dio un cambio muy significativo, más que era un auto que gastaba, pero que no era tan significante hasta que pasó esto. Claro, ahí empezó a ser un auto, digamos, que no fue masivo, o sea, era claro, para cierta clase de gente que podía bancarse esos consumos, además de los valores que salían los autos, que se fueron al diablo. Y a partir de eso también fueron saliendo varias versiones, como para también ayudar, por ejemplo, no sé, ya sea taxistas o también a gente que quería acceder a esto más económica. Claro, se salió esta misma versión para taxi con el motor Perkins, con el gasolero.
Bueno, después salieron versiones deportivas, bueno, la RT, que es prácticamente la misma base de este, nada más que cuatro puertas y con otro equipamiento y otras relaciones que lo hacían un poco más potente. Claro. Y después, por supuesto, la GTX, la de 6 cilindros y la V8. Así es, y que hablar de que este auto en particular, acá en la Argentina por lo menos, vino en reemplazo, por así decirlo, del Valiant, digamos. Sí, todo lo que es la línea, esta línea, venía en reemplazo de todo lo que fue la... todos los antecesores primo hermanos nuestros, los Valiant. Uh-huh. ¿Sí? Inclusive el motor es prácticamente el mismo, no hay ninguna variación con lo que venía equipado el Valiant. Y que no solamente se podía ver este, sino también su versión, la del Coronado, muy recordada también con el techo vinílico, asientos individuales, que eran otra cosa y era otra gama, digamos, de la misma. Claro, había una versión, esta es una versión mucho más simple, como una versión, digamos, no de lujo. Claro, una base, digamos. Una base. Después el Coronado ya venía, digamos, con otros tapizados, butacas independientes delanteras, aire acondicionado, dirección, levantavidrios. O sea, era un auto... Tenía un auto más lujoso. Era un auto de lujo para la época. Para la época. E inclusive el comando del espejo retrovisor era interno, que para la época también era un avance espectacular. Claro, hoy lo vemos como algo común, pero en esa época no era algo normal. Claro, eso era un avance muy, muy importante. Y el auto adentro era como estar, el Coronado era como estar en el living de tu casa prácticamente, porque el sillón que tenía, como lo llamo yo, era un sillón. Sí, olvídate, ahora estábamos justamente acá transitando y por poco me hago una siesta. Además que estos autos venían con elásticos traseros, además de los amortiguadores, tenían que andar muy, pero muy suave, ¿no? El empedrado, no, el auto no tiene ningún ruido hasta hoy no se siente. Increíble. Entonces eran autos pensados de otra manera a los autos de hoy, nada que ver. Así es, y que hay una historia muy linda para contarles a todos los que nos están escuchando, de que este auto estuvo con vos y está con vos y va a estar con vos, esperemos, y que está por 33 años a día de hoy, que lo pudiste disfrutar, tuviste un montón de anécdotas, un montón de historias, y que es un auto que a día de hoy está impecable, la verdad te felicito. Hace 33 años que es ese matrimonio más largo que he tenido. Perdón mi mujer que se va a enojar, pero yo siempre digo lo mismo. Pasan las mujeres en mi vida, pero el Polara sigue. El Polara sigue, se mantuvo y está acá. El Polara sigue y va a seguir estando hasta... O sea, me voy a ir yo y el Polara va a seguir, porque seguramente mi hijo, seguramente que él, la tradición la va a seguir. De la misma manera que él ha sido fiel conmigo, que nunca me ha dejado. Yo le sigo siendo fiel también. Además que la cantidad de satisfacciones que este auto me ha dado, tanto para uso mío familiar, los viajes que ha hecho, las reuniones, las exposiciones, todo. Son 33 años de vida, imagínate. Y siempre cumpliendo. Nunca me dejó. Entonces, la satisfacción que te da esto es enorme. Así enorme. Es, porque además es lo que pasa también con muchos de nosotros que tenemos un clásico, que pasa más allá de si de la comodidad, pasa mucho más allá, ya pasa por un tema más sentimental, más también de tantos años que no te haya dejado y que vivencias has vivido un montón y también exposiciones y de que se sorprende que hoy un Polara esté en estas condiciones, que es muy raro de ver. Sí, Polaras en buenas condiciones hay muy, muy, pero muy pocos, lamentablemente. El plan canje, igual que otras marcas también, ha hecho desaparecer muchísimos modelos y Polara lamentablemente no quedan buenos. Son muy pocos los que hay en buen estado. Todavía hay alguno que otro dando vueltas, pues son autos, te voy a repetir, muy fieles, muy difícil que se rompan. Sí. Pero buenos, buenos quedan muy poquitos, muy poquitos. Quedan mucho menos que GTX, que Coronado. Que... Son más pretendiosos a restaurar por ahí una GTX que por ahí un Polara a cuatro puertas, porque es también la versión obviamente más deportiva, más potente, y que hablar que en esta unidad en particular está todo original y también con una particularidad del escape libre que hace un sonido más enriquecedor, la verdad. Sí, vos sabés que, bueno, el tema del escape fue accidental también. Este auto tenía una cámara y un silenciador, tenía claro. Dos, y se fueron rompiendo con el pasar del tiempo, pues este auto tiene pocos kilómetros y caminado, 160.000 nada más, y se fueron rompiendo y de casualidad, cuando se rompió, yo tenía que usar el auto al día siguiente, claro. Y le digo, mira, ponelo así nomás, poneme el caño y listo, después te lo traigo el fin de semana. Y fue un hallazgo increíble, porque el sonido es increíble. Lo prendí y dije,
mira qué lindo ruido que está haciendo. Y dije, bueno, lo seguimos así. Después se rompió el otro y me gustó también el ruidito. Entonces dije, nunca más le voy a poner nada. Que quede así. Que quede así porque suena bien. Entonces, bueno, como todo, accidentalmente quedó. Claro. Y me encantó. Eso es buenísimo. La verdad es que las cosas se vayan dando también porque se den, no por forzarlas, y que queda muy lindo el sonido. Es una bestia el auto. La verdad que, Hernán, te agradecemos muchísimo por haber venido, tanto a vos como también siempre al club, por prestarse también a que salgan en las cámaras a toda velocidad y que todo lo que sea emociones, todo lo que sea momentos, que sigan de acá para adelante y que no van a faltar. Sí, yo siempre digo lo mismo, a los que tienen el sueño o el proyecto de un clásico, vayan para adelante, no importa el tiempo que les lleve, no importa el esfuerzo personal, el esfuerzo económico que les demande, porque las satisfacciones que te da son enormes, interminables y enormes. Y que les van a quedar para toda la vida. Para toda la vida, y seguramente que van a pasar de generación en generación. Muchísimas gracias. Acá con ustedes una nueva nota de A Toda Velocidad junto a este Dodge Polara del año 1973, perteneciente al Club del Dodge de la República Argentina.